Los quelites han jugado siempre un papel fundamental en la dieta mexicana tradicional. Los quelites son plantas que han estado en México siempre desde hace muchísimos años, pero que poco a poco se han perdido. Es toda una cultura, es una manera de ver la vida, es una manera de enfocar el fenómeno de la alimentación. Son una parte fundamental de la dieta de los mexicanos, específicamente en el campo. La gente consume muchísimos quelites diferentes que a lo mejor ni siquiera conocemos. Los cortamos así crudos y les eché aceitito de olivo, salecita, y en mis tortillas, así crudos los eché y los puse, doblé la tortilla y le eché el quelitito y así a vaporcito y unas empanadas de verdura bien. Quelite es un término que está basado en el concepto de quilito, un término náhuatl que refiere a las partes de las plantas tiernitas comestibles. En México, pues tenemos casi 500 tipos de quelites. Nuestra dieta en el pasado no podía completarse con productos que no eran de acceso local. Estos quelites se consumen desde la época prehispánica, mucho, mucho antes de los mayas y de los aztecas. Desde épocas muy remotas estamos consumiendo quelites. Aquí le echamos puro abono natural, no echamos nada de abono artificial. Aquí no echamos nada de artificial. Nosotros elegimos tres plantas en particular porque tienen un abasto en tres regiones distintas, porque la gente los aprecia y los aprecian pues no solamente por la tradición, sino porque tienen bondades. El primero que escogimos fueron los alaches, Anoda cristata, porque son muy importantes en el centro de México y detectamos que la gente que tenía diabetes los consumía. Se sabe que tienen flavonas antihiperglucemiantes, pero además tienen un mucílago, que justamente este mucílago permite que el azúcar se absorba más lentamente. Y por lo tanto, son productos que han sido conservados en la tradición precisamente por la gente que tiene diabetes. En Oaxaca estamos estudiando chipil, porque chipil es una de las plantas icónicas en los platillos oaxaqueños. La otra de las plantas es la chaya, que también tiene varias virtudes, entre ellas la gente dice que sirve también para la diabetes, que sirve para la desinflamación. Entonces, por eso nos interesaba mucho encontrar los datos reales acerca de esto. En el caso de chaya, es un arbusto que ha sido domesticado por los mayas desde hace muchos siglos. Los tianguis, sobre todo, tú puedes encontrar quelite cenizo, puedes encontrar verdolagas, puedes encontrar flor de calabaza, que bueno, esa yo creo que es la más común, ¿no? Lo relevante que nos ha destacado aquí este tianguis es que se destaca por sus hierbas que se venden. Bueno, es que los quelites son parte de la milpa mexicana y son plantas de recolección o cultivadas, pero que pueden representar un ingreso complementario para las familias campesinas. Para explicar por qué se han perdido los quelites, tenemos que entender una situación muy compleja. Hay un proceso, pensamos, permanente de deshabilitación de la soberanía alimentaria a nivel continental, a nivel mundial. Esto significa que la gente y las naciones y los pueblos empezaron a perder capacidad de decidir qué tipo de cosas quieren comer, con qué se alimentan, cuándo, cómo. Se ha perdido la milpa, igual que una de las tragedias mexicanas es que las chinampas, que antes había en muchas partes del país, hoy están restringidas a unos cuantos lugares como Xochimilco, que son las que solemos visitar, y cada vez más se producen productos de interés para la industria en las chinampas que los productos que realmente se producían desde la época prehispánica. La industria nos ha quitado otras cosas y por eso digo que estar sin quelites sería una tragedia. Como hemos perdido el consumo de muchos quelites en el Valle de México, pues es importante retomar quelites y evaluarlos, ver cuál es su papel en la dieta. Comer quelites nos va a dar una amplia variedad de sabores, de olores, de texturas y de aspecto.
Entonces, sí nos permite de alguna manera darle versatilidad a los alimentos, a la forma en que nosotros estamos consumiendo los alimentos, ¿no? Tratar de incorporar quelites a la dieta mexicana en mayor intensidad, como se hace ahora, no es simplemente la búsqueda de rescatar una tradición, una costumbre indígena antigua, sino darse cuenta que en ellos tenemos un tesoro de estos, como muchos otros, que los mexicanos ignoramos y que debíamos reconocer y que debíamos aprovechar. Las verduras que en México se consumen son variadísimas porque tenemos una enorme cantidad. Nosotros somos un país megadiverso y ciertamente la diversidad en la culinaria también se refleja y es importantísima. Pero es muy importante a la vez que la sigamos consumiendo porque finalmente esta es una biodiversidad que se come, que se vende, que se cultiva y que se selecciona. Bueno, esperamos que este proyecto contribuya a la revalorización de los quelites en todo México, empezando aunque sea por estos tres.